Consideremos un abierto del plano omega y f una función holomorfa en omega. Entonces f es analítica en omega. Entonces en este video vamos a probar este teorema, es decir, que si tengo un abierto cualquiera del plano no le vamos a pedir ahora que sea relleno, es simplemente un subconjunto abierto cualquiera, una función holomorfa. Entonces f es analítica en omega, es decir, desarrollable en series de potencias. Entonces les voy a recordar lo que es la definición que ya habíamos dado. F es analítica en omega. Si para todo A en omega existe un R positivo, tal que f la puedo escribir como la suma de n igual 0 hasta infinito de a sub n por z menos a a la n, para todo z con z menos a menor que r, y a sub n es una sucesión de números complejos. Es decir que f es una serie de potencias, siempre y cuando el punto esté cerquita del punto original que elegimos en omega. Es decir, si tengo, aquí tengo omega, ahora es, recuerden que podría estar agujereado, digamos que omega es esta parte de acá. Bueno, pero la función es analítica. Si para todo punto de omega yo puedo encontrar un entornito, para todo a de omega puedo encontrar un entornito tal que aquí dentro la función la puedo expresar como una serie de potencias. Entonces, fíjense, ya habíamos visto, hay un video anterior que lo pueden ir a buscar, que era el recíproco de esto, es decir, si uno tenía una serie de potencias, entonces la función era holomorfa, la podíamos derivar derivando término a término adentro de la serie. Eso era un resultado más bien de series. Pero fíjense lo que estamos diciendo ahora, que el hecho de ser holomorfa, es decir, que exista la derivada compleja, implica que una la pueda escribir de esta forma, como una serie de potencias. O sea, va más en el sentido de la potencia de la existencia de la derivada compleja, que ya la estuvimos viendo en los videos anteriores. Bueno, entonces hay que probar esto. Voy a hacer la demostración. Bueno, lo que sí sabemos por ser abierto omega es que existe un R positivo, tal que la bola de centro A y radio R está contenida en omega. Esto es para cualquier A en omega. O sea, una bolita de centro A y radio R va a estar contenida en omega, pero queremos probar más, queremos probar que la función la puedo escribir como una serie de potencias en un entornito de A. Bien, pero ¿qué pasa? Este disquito, si se fijan, y si necesitan un poquito más gordito, lo agrandan un poquito para tener este disco contenido en otro disco que es un abierto relleno. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces vale la fórmula de Cauchy, es decir, por la fórmula de Cauchy sabemos que f de z lo podemos escribir como 1 sobre 2pi por la integral en gamma de f de zeta sobre zeta menos zeta de zeta, donde gamma, ¿quién es? Gamma es el borde de la bola de centro A y radio R orientada en el sentido positivo antihorario, de manera que el índice es 1 y no aparece entonces en la fórmula de Cauchy. Entonces es la fórmula de Cauchy aplicado, si quieren, a un abierto relleno un poquito más grande que también está contenido en omega. ¿Está bien?
Bueno, F de Z ya tengo esta manera de escribir. Ahora bien, esto también lo puedo escribir para involucrar a A de esta manera. 1 sobre 2 pi, la integral en gamma de F de Z. Acá sumo y resto A, o sea que me queda si menos A menos Z menos A. Tercera, que también lo puedo escribir como 1 sobre 2 pi, la integral en gamma de f de z dividido z menos a por 1 menos z menos a dividido z menos a de z. Quédanos con esto, fíjense que yo lo que quiero es expresar f como una serie de potencias. Ahora, este número de acá, 1 sobre 1 menos esta expresión acá, es una serie geométrica. ¿Por qué? Porque el módulo de z menos a es menor que el módulo de z menos a. Porque z lo estoy considerando en la bola de centro A y radio delta, y la distancia de seda A es exactamente R, porque gamma es el borde de la bola. Entonces esto es como decir que esto es menor que R. Yo quiero probar que para todo Z con módulo menor que R, F de Z lo puedo escribir de esta manera. Bien. Pero eso quiere decir que este número de acá es menor que 1, entonces lo puedo escribir, ese número lo puedo escribir como la suma de n igual 0 hasta infinito de z menos a dividido z menos a todo a la n. Esto es 1 sobre 1 menos z menos a sobre z menos a, que es exactamente este número que aparece acá multiplicando esta integral. También esto es una serie geométrica de razón menor que 1, este es el límite. ¿Ok? Así que voy a sustituir esta cuenta acá. Entonces me quedó que f de z la puedo escribir como esto de aquí por la suma de n igual 0 hasta infinito de z menos a sobre z menos a la n de Excel. ¿Ok? Entonces ahora voy a borrar y voy a continuar. Recuerden nuestro objetivo. Nuestro objetivo es expresar f como una serie de potencias. O sea, de otra manera, a mí me está gustando sacar esto para acá. O sea, sacar esta serie para fuera de la integral. Entonces tengo la integral de un límite y quiero que sea el límite de las integrales. Para eso ya vimos que lo que hay que hacer es acotar esta serie por una serie numérica convergente. Es el criterio de la mayorante de Weierstrass. Tienen que ir a ver, hay un video que tiene ese título, Criterio M de Weierstrass. Es decir, tenemos que probar que esto converge uniformemente para poder intercambiar la suma con la integral. ¿Cómo hago para probar que esto converge uniformemente? Bueno, tengo que acotar el módulo Fíjense que acá la variable es seda de integración, entonces tengo que acotar esto por una serie numérica convergente, es decir, algo que no dependa de seda. ¿Pero qué pasa? Esto es menor o igual que m, donde m es el máximo que toma f en gamma,
gamma es un compacto, o sea que es una función continua, tiene un máximo ahí. Esto es R. Y esto es zeta menos A, zeta menos A a la N sobre xi menos A, zeta menos A, perdón, a la N. Esto aquí es menor o igual que m sobre r por z menos a a la n sobre r a la n, porque ya sabemos que esto es r. Bueno, pero fíjense, sabemos que además z menos a es menor que r. Entonces, esto aquí es menor que 1. Entonces, por lo tanto, el término general de esta serie lo estamos acotando por una serie numérica convergente. Numérica porque z está fijo y a está fijo. Acá la variable es cero. Entonces, como acotamos el término general de la serie por una serie numérica convergente, porque esto es una geométrica de razón menor que 1, ¿qué obtenemos? Que esta serie converge uniformemente en gamma. Si converge uniformemente en gamma, eso es exactamente lo que necesitamos para poder intercambiar la suma con la integral. Entonces, esto lo puedo escribir así como 1 sobre 2pi, la suma de n igual 0 hasta infinito de la integral en gamma de f de xeda menos a, zeta menos a a la n, o sea que acá este xeda menos a la n lo dejo a la n más 1, y por lo tanto, esto no es otra cosa que decir que f de z es la suma de n igual 0 hasta infinito de a sub n por z menos a a la n. ¿Y cómo calculo cada a sub n? Bueno, cada a sub n es 1 sobre 2pi, la integral en gamma de f de xeda sobre xeda menos a la n más 1 de xeda. Y esto evidentemente concluye la demostración, porque lo que queríamos probar es que f de z era representable por serie de potencias. Ahora, ¿para qué z vale esta fórmula? Bueno, para todos los z, tal que z menos a sea menor que r, porque eso, bueno, lo usamos varias veces en la demostración.